Hoy es domingo 21, ¿eh? Es martes 22. Ah, es martes. Hoy es martes 22. Y vamos ahorita a Charcop a bucear. Parados aquí, estamos yendo para North Shore. Está súper lento. Esto es Hawái. Yo voy turismo y un tráfico. Por eso los hawaianos ya no nos quieren aquí. Allá está mi hijo y mi guapo esposo esperando el kayak. Es donde se renta. Ahorita vamos a ir. Bueno, yo no puedo ir porque yo voy a estar cuidando todo este bolserío que me dejaron. Porque venimos a hacer este ejercicio. Yo voy a hacerlo al último. Ya que llegue me toca a mí. Porque me dejaron cámaras, cámaras. Entonces lo que estoy haciendo yo es comí. Para la dieta, miren, un yogurcito. Me encantan estos yogures de griegos que son de Chocobani. Ay, son de almendra con coco. Miren qué delicioso. Miren, eso es lo que vamos a hacer. Ay. Y ahorita les digo como mexicana viviendo en Hawái. Me encuentro ahorita en Haleiwa. Y quiero enseñarles dónde voy a hacer kayak y la tabla, como esa, o kayak. Aquí hay un lugar donde nos rentan. Yo les voy a investigar para toda mi gente que está de turista, mi gente latina, mi comando Navy, militares latinas, que vienen de vacaciones. Quiero que vengan a este pueblito. Miren, les voy a hacer su horario. Se vienen bien temprano, a la hora que se levanten. Se vienen bien temprano y porque está caliente la arena. Dejen ponerme acá, espérenme. ¿Dónde está el sol? Ok, aquí estoy bien. Ok, se viene muy temprano a Haleiwa. Se hacen su breakfast, su licuadito. Y se vienen a hacer esta bella experiencia porque el río corre para arriba. Es un río bien calmadito. De ahí hacen sus 2 horas. Las horas que quieran hacer falla. Mira, mi amor, corte. Acá voy a regañar al viejo. Ya me hizo enojar. Mi amor, mira. Qué bien cuidas esto, mire. Mira, primo. Se viene muy temprano a hacer estos ejercicios. Es muy buen ejercicio. La gente anda muy feliz. Mi hijo aquí está jugando con el palo. Mi amor, yo voy contigo porque quiero filmar. Los voy a llevar donde es, donde rentan. Mientras mi
Mi hijo se prepara. Aquí por las tablas te cobran $20 la hora. La segunda hora te hacen un cargo de $16. Así es que tráiganse su billete, cash. Y aquí ya viene Sale. Ahorita en el verano está muy caliente. Ahorita ya la gente se está... ¿Ready? Aquí estaba platicando con una muchacha filipina que es local. La gente filipina es muy humilde. A mí me gusta mucho la gente filipina. Son muy respetuosos, muy humildes. La gente hawaiana también. Tengo muchas experiencias muy bonitas con gente que no es de mi raza. Aquí es donde ustedes vienen y hacen su... ¿Dónde está? ¿What is the enter? I don't know. ¿What is the door? I don't see. It's closed. It's closed. Yeah. Estoy por la parte de atrás. Aquí es Haleiwa. Miren, aquí se vienen, se toman su foto. Foto de que estuvieron en Hawái. Ay, miren qué bonita idea. Oigan, yo voy a hacer esto para mi patio. Miren, esto es bonito. Es súper perfecta idea. Copiémoslo. Vamos a copiarlo. Yo soy bien copiona, ¿eh? Yo copio todo lo que es decoración de casa, yo lo copio. Ahorita estoy construyendo la casa de mis sueños. Sí, señores, estoy construyendo la casa de mis sueños y va lenta, pero segura. Va lenta, pero... miren. La gente me encuentra en el lugar perfecto para hacer calla o parabol, tabla, que viene siendo la tabla. Aquí los voy a traer, ustedes entran y hacen sus pirrenta. Dice, welcome to Story Surf. Hawaii Surf. Mi bella gente, me equivoqué, es que mi esposo lo hizo y no me avisó. Aquí es una tienda donde venden tablas. Bueno, no puedo hablar. Aquí hay un ATM. Ay, les recomiendo estas gorras, son buenísimas. Ok, vámonos, porque mi esposo ya se va. Tienda de para comprar tablas. Aquí está, copiando clases de surfeo 10 hasta 1. Ok, mi bella gente, no vengan aquí más que a comprar recuerditos. Aquí no se rentan las tablas, mi esposo no me dijo. Él ya lo hizo, pero como siempre, él no me comunica. Le dije, voy a ir a tomar video, pero ay, es ok. Ay, Dios, aquí me ando quebrando la jeta ya. Por... Ok, aquí dice, stand viene siendo la tabla para pararte. Los callas dicen que es allá. Entonces, ahí anda mi hijo. ¿Dónde está? Baby, ¿ready? So, aquí es donde la renta. Ahí anda mi esposo. Aquí es donde se renta, en esta área. Es por la parte de atrás. Ahí hay chalecos. Mi esposo ya rentó la tabla. Pagó $40 por una hora, porque es mi hijo 20 y él 20. ¡Uy, so hot!
Ok, mi amor. Esto es bueno para remar. You can do, baby. Woo-hoo. Go. Esta agua se ve sucia, pero me dicen que es por el río. Es que ahorita van a irse por... ¡Ah! Ella hizo su ejercicio. Allá va Chris. Mi esposa ya. Pero este es buen ejercicio, ¿eh? ¿Ya te vas, mi amor? Chris, mi amor. ¿Se van a ir juntos? When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. Ya me les encuere, ya me les encuere. Es que me iba a meter con tu chorro, ¿no? Porque lo mojo. ¡Ay, mis sandalias se van! Ok, baby. Cansé simplemente de estar haciendo equilibrio y estar arriba de la tabla, me agitó de lo fuerza. Usas mucha fuerza uso. Esta es una bonita experiencia. Si estás aquí en Isla Oahu, no dudes en hacerlo. Ven, réntate una hora, aunque sea para que digas, me fui al río saliendo la gente. Por allá está saliendo la gente. Y ustedes, miren. Está bien rico. Aquí yo voy a nadar. ¡Ah! ¡Está frío! ¡Ajú! ¡El calla! ¡Ay! ¡Está bien rico! ¡It's so nice! ¡So crazy walk with you! Acá se enojó ya mi niña. Venimos en grupos. No crean que vengo sola. El primo se fue a hacer hiking con mi bella Joy. Joy, un beso. Me quería hacer mi fiesta de cumpleaños, pero quiero algo muy privado. Mi primo. Oh, aquí estoy viendo. Ya que te vayas. Ya que te vayas. Sí, mi amor. Está bien rica el agua, papi, ¿eh? Es agua entre sal y agua del río. Está súper rica. Esto es... Me quiero zambutir, pero... me voy a esperar. Miren. Como iba a hacer ejercicio y venimos con un grupo de amigos, me traje un traje decente porque como vamos a estar subiendo y bajando así, las tablas... Subiéndola, bajando, subiendo. Y no quiero que con los trajes de baño se me ve todo el chichero, pero ahorita que ya me subí a la tabla, me pongo ya decente. ¿Por qué? Porque son los amigos de mi esposo y yo soy muy cuidadosa con andar enseñando tanto, porque pues un hombre. Traigo un traje decente, ¿verdad? Grace, ¿ready? ¿Dónde está mi esposo? Mi esposo y mi hijo. Así que, ¿vámonos? Esto es bello, es una experiencia ya preciosa. Nos vamos. Voy a agarrar mi esposo está preocupado porque aquí se roban las cosas. Entonces tomamos la decisión de mejor yo me voy a quedar a cuidar. Cuando tenga calor vengo y me siento aquí, miren, así, ¡ay, qué rico! ¡Qué rica vida, eh! Muy agradecida a Dios de que puedo... Tengo que...
hijo está tan nervioso porque trae su ID de su trabajo. Y eso es muy delicado si se lo llegan a robar. Nunca traemos eso, así que traemos las IDs militares y son muy delicadas. Aquí dicen que roban mucho. Sí, miren, les voy a contar una experiencia. Cuando yo llegué aquí a la isla, compramos un calle muy elegante de $1,000. En el carro, el Lexus es muy pequeño. Traíamos la cadena, era cadena de fierro. Y lo amarramos allá, allá, abajo del árbol, para nosotros más llegar a hacer ejercicio. Porque creíamos que en la isla no robaban, y resulta que nos los robaron $1,000. Y mi esposo dice, ¿eso qué? Espero. Espérame. Aquí uno se puede matar en estas piedras. Ok. Dejen tomarle una foto a mi hijo. Mi esposo se fue. Allá va mi esposo y mi hijo, miren. Allá va mi chiquito. La hora se va a pasar bien rápido, bien rápido. Ya cuando venga, yo voy a hacer aquí, en esta parte, yo voy a hacer como unos 15 minutos. Con 15 minutos tengo. Pues me dejaron todos sus bolseríos, todos. Yo soy el policía de aquí, porque todos se fueron y yo me quedé. Tomé la decisión de quedarme a cuidar. Aunque aquí hay gente muy honrada, ellos se ven nice. Pero miren, ellos se fueron. Miren, ellos se fueron. Yo los conozco a ellos, viven aquí, son locales, gente local. Y yo, mi esposo me dijo, luego mi ID, su ID del officer entra a lugares muy secretos y necesita, si se le van a robar, Pero yo le dije, porque vamos a llegar ahorita a la base, vamos a ir a los comales a comer burritos. Y para entrar a la base ya estoy ahí. Bueno, mi bella gente, que estás aquí, es un placer ayudarlos a informarles más sobre lo que tú puedes hacer aquí en esta preciosa isla Oahu. Me despido, que tengan un excelente día, que Dios me los bendiga, cuídense mucho. Y pues estoy muy feliz porque yo conozco mucha gente de Samoa, hawaiana, con los que trabajamos. Y muchas personas me dicen que están muy felices porque llegó el turismo. Si llegó el turismo, eso indica que ya va a entrar dinero a sus vidas. Me estoy riendo porque mi amigo se cayó de nalgas. Le dije, te miré cuando te caí, porque estaba aquí y esto está peligroso. Se vino así, se vino. Y se quiso como sostener así. Se quiso como sostener y se fue. Hasta. Cayó de espalda. Ay, Dios mío, me dio mucha risa porque estuvo como diciendo. ¡Uy! Se le dobló. Dice que se le dobló su rodilla. Baby. Se cayó bien feo. Dice que se le dobló su rodilla. Miren, una hora duraron, ¿eh? Pinche perro andaba aquí, pero yo pensé, no se tomó nada. Miren, este es el río. Les voy a enseñar el río. Murió. No sé, pero ahí es. Mira, baby. Mira, baby, esto es como un monumento para ella. She died, baby.